¡Qué hola, mi gente! Un abrazo grande a todos ustedes. Espero que tengan pero mucha salud. 17 de julio, tremenda pelea, señores, ya confirmada oficialmente por la UFC entre Max Holloway y Jair Rodríguez. Señores, es una pelea que, si bien es para mí una de las mejores peleas que se puede hacer en este momento en la división, recordemos que el campeón Volkanovski con el número 2 del ranking, Brian Ortega, estarán compitiendo en busca de ver quién es el mejor de la división, en busca de Volkanovski mantener su cinturón y de Brian Ortega coger el cinturón del featherweight. Y se estarán enfrentando en el TUF, la vuelta de The Ultimate Fighter, el reality show de la UFC. Y entonces, ¿quién queda? Bueno, pues queda el retador número 1, Max Holloway. Y ahora el que está en el ranking puesto número 3, que es Jair Rodríguez. Un choque de estilo muy interesante. Veremos si se sobrepone el excelente boxeo de Max Holloway, que ha dicho con esas palabras, él mismo ha dicho, yo tengo el mejor boxeo de la UFC. Se los pongo, a ver si lo escuchan. ¿Lo escucharon? Dice clarito, yo tengo el mejor boxeo de la UFC. Y un Jair Rodríguez, señores, que todos sabemos que es un maestro de lo que es las patadas, un maestro de Taekwondo con movimientos espectaculares. Que si bien no digamos que no tiene un nul cero en boxeo, pero que por lo que se destaca es por su juego de piernas, por su taekwondo, señores. Y veremos qué se va a imponer en esta pelea, en la que yo creo que será una panacea para los que gustan de las peleas del striking, de la pelea de pie en el octágono. Y el gran perdedor de todo esto es, ¿dónde está Khabib Nurmagomedov, señores? Sabemos que Khabib fue removido del ranking, fue sacado fuera del ranking del top 15 de la UFC en ese peso, en el peso pluma, por su inactividad. Cuando sabemos que Jair Rodríguez llevaba el mismo tiempo de inactividad que Khabib, y sin embargo no lo quitan y le dan el premio, le dan una excelente pelea contra Max Holloway, en el que muchos consideran que es el mejor que ha pasado por esa división. He leído en algunos lugares que lo que pasa con Khabib es que tiene una lesión importante en el estómago, en el abdomen, y que por ese motivo es que se cansa mucho en el último asalto, porque vemos como que siempre le falta aire, le falta el cardio, y que va a operarse de eso para entonces poder tener una carrera larga, para poder volver a pelear. Esto, señores, no he podido confirmarlo, no he podido ver ningún sitio oficial que lo corrobore, solo he hoy escuchado y leído comentarios. No sé si es verdad, pero lo que sí es verdad y lo que me parece penoso es que hayan sacado a un peleador tan bueno, un peleador tan electrizante, un peleador tan vistoso, tan creativo como Khabib Nurmagomedov por supuesta inactividad, cuando es claro que no es porque él quiera, es por todo lo que ha pasado con la pandemia y todas las peleas. Por ejemplo, se le cayó la pelea con Jair Rodríguez. Hay que ver qué hay detrás de eso. Hay que saber realmente si aún sigue formando parte de la UFC Khabib o si no. ¿Qué creo? Bueno, pues creo que es una pelea en la que Holloway va a darlo todo, como siempre es un guerrero, por ganar, porque le va a dar el paso para volver a pelear, para recuperar el cinturón. Y que, por supuesto, si gana Jair, pues no va a quedar más remedio que darle la pelea a Jair por el cinturón del que gane entre Brian Ortega y Alexander Volkanovski. Para mí, creo que es una pelea que le voy a ir siempre, señores, casi siempre le voy a ir a Max Holloway. ¿Por qué? Porque es una leyenda y porque Jair viene de largo tiempo sin pelear. Hay que ver cómo regresa un peleador que siempre es un enigma, cómo se regresa después de un largo periodo sin pelear. Pero bueno, señores, es una pelea que la veo un, digamos, la veo un 70% para Max Holloway y un 30% para la Pantera Jair Rodríguez. Dime tú cómo lo ves, dime tú si crees que es justo lo que pasó con Khabib, si crees que es justo que lo hayan sacado de ranking por esta supuesta excusa de inactividad. Dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. ¡Sí! ¿Por qué no? Suscríbete a mi canal, mira que es lo que tú quieres, viste o de MMA, defiende con calidad, dale a me gusta, compártelo con tu gente y dale a la campanita, deja aquí tu comentario.
oportunidad. Yo sé que te gustará. Leo Funes y MMA.